Hello, hello, hello. Good evening. Can you hear me? Yes, coach. Good evening. Nice. Thank you. Good evening. Welcome. Nice to see you one more time. And appreciate that you are on time, okay? And also that you have your cameras para los que ya tienen la cámara encendida. Qué bueno, gracias. Y los que aún no tienen cámara, vamos ahí viendo si activamos nuestra cámara. And let's start. Faltan todavía, aunque vengan bastantes, porque solo habemos 15. Ajá, 15 connected, porque yo valgo por dos. Estoy en dos dispositivos. So, let's start. Ahí sí, ya vienen entrando un poquito más. So, let's start with the attendance and everything, right? So, remember, empiezo dando alguna información que ya usted ya sabe, pero no está de más que le recordemos en caso que se le haya olvidado, right? So, estamos trabajando la sección 4 y la sección 5 para esta semana, antes de el jueves, ¿verdad? De la clase, nos van a revisar. Entonces, usted trate de ir al día, de estar ahí pendiente de su trabajo de plataforma para que no haya ningún inconveniente. Let's see, what else. Creo que no nos enviaron ninguna información el día de ahora, solamente la parte del link y eso, ¿verdad? Que nos conectemos a tiempo. So, let's see. Let's start. Carlos Andrés, welcome. How are you? How you feel? Hi. I'm sorry, you are fine. That's what you say? Am well. Okay, you are all well. All well. Very good. Very nice. Okay. Quedó pendiente el porcentaje de asistencia. Sí, yo les parece que yo les dije que me acordaran, ¿verdad? No me acordaron, no sé, es que está en los grupos. Yo les digo siempre, acuérdenme para darles el porcentaje de asistencia, pero acuérdenme, pero si no me acuerdan, a mí se me olvida. Pero ya nos acordó Carlos. Voy a pasar la asistencia y cuando pase la asistencia me dice, hey, el porcentaje, no se le olvide para que lo puedan tener ustedes y tenerlo allí a la mano. Okay, so let's see, Adriana Beatriz, tell us what is a today date? Adriana. Is Tuesday, September 2023. Okay, very good, very nice. So today is Tuesday, September the 12th, right? 2023. Very nice. Let's see. Romeo Antonio, tell us, let's see the questions from yesterday. Tell us any sentence using a preposition, okay? Any sentence, but using a preposition. The cell phone on the table, on the table. The cell phone is on the table, okay? Very nice. The cell phone is on the table. Let's see, Katherine Yvonne, dígame una question. With the verb to be, cualquier sujeto, pero con el verbo to be. Pregunta. Are you my friend? Okay, very nice. Yes, I am. Okay. So, are you my friend? Okay. Nice. Very good. Let's see. Steven Miranda. Steven, es que si no le preguntamos a Steven, híjole.
Es para que no venga mañana si no le preguntamos ahora. Ok. So, Steven. Steven Miranda. Steven, ¿por qué solo le pusieron un nombre y un apellido, Steven? Por eso es que no se me olvida su nombre. Solo como es el único, ¿verdad? Right? So, Pues Steven esa fue la Miranda. razón. Ajá, para que se acordara la persona rápido, ¿verdad? Desde usted. Sí, Ok. exacto. Vamos a ver, Steven Miranda, denos usted una negative sentence. Negative sentence with the verb to be, cualquier sujeto, pero negativa la oración. Cualquier sujeto. Negativa, negativa no es diferente a la interrogativa. No, la pregunta ya nos la dijeron. Ahora vamos con la negativa. Ajá, Steven, Miranda. No, se me ha olvidado cómo. Okay, no se preocupe. Vamos a ver, ayúdele Víctor Manuel. Víctor Manuel, ayúdenos con una negative sentence, verbo to be, pero negativa. You are not doctor. Perfect, you are not a doctor, okay? So you are not a doctor. Okay, nice. Let's see, Angel Leonardo. Angel Leonardo. Díganos usted, how do you spell your second name? How do you spell your second name? My second name is Leon, no, Leonardo. Dio. Okay, very nice. That's your second name, right, Leonardo? Let's see, Ana Maribel. Ana Maribel, tell us any sentence using preposition. Ana Maribel. Las preposiciones, ¿verdad? The books on the table. The books y el verbo to be, ¿dónde me lo deja? I are on the table. Ah, okay. The books are on the table. Ahí The sí, table. ¿verdad? The books are on the table. Very good, very nice. Let's see, veamos Alexis Alberto. Otro que si no le preguntamos, híjole, no viene mañana, Alexis. Let's see, Alexis Alberto. Tell us how you feel today. I feel happy today. Okay, perfect. Okay, very nice. You feel happy today? Very good. Let's see, vamos a ver, Rolando Daniel. Rolando Daniel, let's see. El día de ayer mencionamos un par de preguntitas. No terminamos de ver las WH questions, right? Porque se nos acabó el tiempo. Hoy vamos a ver las WH questions, pero sí. Vimos, right, that we have WH questions. Rolando, did you remember why we called them WH questions? ¿Por qué dijimos que se llamaban WH, preguntas WH? ¿Recuerda, Rolando? Sí, lo recuerdo, pues básicamente porque esas comienzan con la W, la H, valga la redundancia, al inicio. Entonces, pues por eso se les conoce como WH question. Okay, Pero bien. is lo que significan son qué, cuándo, dónde y así. Como Excelente, para hacer okay. preguntas, Mike.
Muy bien. Exacto, right? Dijimos que las del verbo to be es como, are you happy? ¿Estás feliz? Sí, lo estoy. No estoy. Are you hungry? ¿Tiene hambre? Yes, I am. Or no, I'm not. So, la respuesta de una pregunta con el verbo to be siempre va a ser un sí o un no. Ok. So, y mencionamos que las WH questions, como lo dijo Rolando, son preguntas que van más allá de saber un sí o un no. Es como le dije yo, como que usted fuera detective, ¿verdad? ¿Quién, cómo, cuándo, por qué, para qué, con quién, a qué hora, dónde, right? So, esas son las WH questions, donde la persona cuando le dé la respuesta no le va a decir un sí o un no, sino que le va a dar alguna información relevante para contestar la pregunta, right? So, very good, very nice. So, let's see, última participación de Jacqueline Beatriz. Jacqueline Beatriz, let's see. Tell us a sentence using these. ¿Se acuerdan del these? These, that, and those. Usted va a usar el these, el plural, okay, these. Okay, espérame, voy a revisar mi Revisa, revise, ahí tienen los apuntes. tengo que decirle como una oración con esa, ¿verdad? Puede ser like these scarves. Okay. I like these scarves. Ok, plural, right? So me gustan estas bufandas, right? Ok, these scarves. Ok, nice, very good. So, esos son los demonstratives, right? ¿Se acuerdan? These, dijimos que era singular. These, plural. That, singular. Those, plural, pero que el this y el this es cuando yo tengo el objeto, cosa, animal, persona cerca. Y el that and those es cuando yo tengo el objeto, cosa, lo que sea, lejos. Yo prácticamente lo estoy señalando. ¿Ok? So, that is what we cover. ¿Ok? Eso es lo que vamos viendo, aparte de que usted lleva los números, lleva el abecedario, ¿verdad? Todo eso va adicional. Veamos a quién no le hemos preguntado. Dora Stephanie. Dora Stephanie, how much it is 25 plus 25? ¿Cuánto es? 25 plus 25. Dora Stephanie. Me repite, por favor. So, tell us, Dora Stephanie, how much it is 25 plus 25. La suma, ¿se acuerdan cuando vimos los números? Estuvimos sumando. 25 plus 25. ¿Cuánto es? 52. 52, 25 plus 25. 25 más 25, Dora Stephanie. Oh, perdón. 50. 50, ok, son los números, usted los tiene que dominar, manejarlos por los peditos al 100, dijimos, right? So, si puede más, even better. Ok, so I need to pass the attendance, ok, déjeme. Compartir pantalla por acá. Okay, so like always, please let me know if you are here, right? So avísame si está presente Adriana Beatriz.
Present. Nice. Alexis Alberto. Present. Nice. Alison Rebecca. Present. Nice. Ana Maribel. Present. Nice. Angel Leonardo. Present. Nice. Ángel Leonardo, Blanca Margarita. Present. Nice. Then we have Carlos Andrés. Present. Claudia Xiomara. Present. Nice. Christian Alexander. Present. Nice. Cynthia Allison. Present. Nice. Dora Stephanie. Present. Nice. Elida Beatriz. Elida Beatriz, no. Eric Anderson. Eric Anderson, no. Steven Miranda. Present. Nice. Floridalia Isibet. Floridalia ya no vino, qué raro. Jacqueline Beatriz. Present. Nice. Jacqueline. José Isaías. No está José Isaías, no. Karina Elizabeth. Present. Nice. Catherine Ibón. Present. Nice. Marvin Alberto. Marvin Alberto, no. Raúl Alejandro. Present. Okay, Raúl. Reina Esmeralda. Present. Nice, Reina. Let's see, Rolando Denia. Present. Nice. Romeo Antonio. Víctor Manuel. Present. Nice, Victor. And let's see, we have Jocelyn Elizabeth. Present. Nice. Okay, so we have the attendance. Vamos a ver el porcentaje, ¿cómo está? Lo vamos a ir ahí leyendo rápidamente, okay? So, mire, hasta el día de ayer, porque lo que usted esté conectado ahora va a aparecer hasta mañana. Esto se actualiza al siguiente día, a las prácticamente 24 horas. Entonces, veamos, si usted no ha faltado ni un día, ¿verdad? Y ha estado conectado full time, debería de tener un 56.25 por ahí más o menos de la asistencia. Si usted tiene menos, pues ahí haga el cálculo, ¿verdad? De acá a la otra semana, el jueves de la otra semana, usted tiene que estar sí o sí arriba de un 80, ¿ok? Voy a mencionar así quizás un poco rápido el porcentaje de cada uno. So, it says Adriana Beatriz 56.15, Alexis Alberto 46.67, Alison Rebeca 56.25, Ana Maribel 55.31, Ángel Leonardo 48.13, Blanca Margarita 48.75, Carlos Andrés 43.75, Claudia Xiomara 35.94, excelente. Cristian, no, perdón, no. Cristian, me equivoqué acá. Cristian, ¿dónde voy? Cristian Alexander, 56.25. Cynthia Allison, 48.96. Dora Stephanie, 55.31. Elida Beatriz, 31.25. Eric Anderson, 46.35. Steven tiene 42.08. Floridalia no está. Jacqueline Beatriz, 50.25.
José Isaías, 41.25. Karina Elizabeth, 50. Catherine Yvonne, 50. Marvin Alberto, 51.77. Raúl Alejandro, 48.33. Reina Esmeralda, 55.73. Rolando Daniel, 53.13. Romeo Antonio, 56.16. Víctor Manuel, 56.25. Jocelyn Elizabeth, 75, I'm sorry, Jocelyn Elizabeth, 47.50. Dios mío, ya no Mickey Mouse, niños, ya no miro. Bien, so ese es el porcentaje que usted tiene, ok, no sé. Como ve, ahí usted puede hacer la matemática definitivamente y ver de acá al jueves prácticamente. Tienen todavía un parcito de sesiones, entonces quedan 6, ¿verdad? Tiene que usted llegar a un 80, si no, pues es porque ha faltado más de 2 ocasiones y pues obviamente le ha afectado, ¿ok? So, WH questions, ¿ok? ¿Quién se acuerda de las WH questions? ¿Qué dijimos que eran las WH questions? ¿A qué le hicimos referencia? Nadie se acuerda de nada. Okay. Que eran preguntas informativas. Excelente, muy bien. Okay, comparamos, right, con las del verbo to be y con las WH questions. Dijimos que las del verbo to be son preguntas, pero la respuesta es bien práctica, es bien fácil, es un sí o un no. Como que yo le diga, are you happy? Yes, I am. No, I'm not. Okay. Are you hungry? Yes, I am. Or no, I am not. So, así es como yo contesto, ¿verdad? Así es como yo voy respondiendo un sí o un no. Ahora, con las WH questions, que se llaman WH, porque casi todas inician así, o también son conocidas como information questions, porque yo lo que busco es una respuesta más completa. Una respuesta donde yo sepa qué, cómo, cuándo, a dónde, por qué, con quién, para qué, cómo, exacto, ¿ok? So, estas son las WH questions. Y algunas de estas ya las hemos visto, creo que ya las tenemos, pero acá nos las pone por aparte, ¿ok? Por ejemplo, creo que el día de ayer le mandé una imagen, ¿verdad? Donde usted tenía que revisarla, le dije yo, que ahora lo íbamos a terminar de ver. Deje ver a dónde está el grupo. Estoy viendo mensajes aquí en el chat de WhatsApp. Estoy pendiente aquí con Jack, I guess es el ejercicio 411. Miren que he tenido una tarde un poco saturada que no me he podido meter a la plataforma, pero yo al terminar tipo 10 y media, 11, les envío ahí el apoyo a los que me lo están pidiendo. Bien, so, ahí en el grupo de WhatsApp se envió una imagen, ¿verdad? Ahí hay varias WH questions y ahí está como una explicación para qué lo va a usar y unos ejemplos, ¿ok? Vamos a quedarnos primero con los que tenemos acá en el manual. Vea acá. It says, what's your name? Mire, what's. What's your name? Oh, my name is Gio. El what, it says that we are going to use it for information about something, ¿ok? Es un como un qué, ¿verdad? What's your name? ¿Ok? So, la idea de este es preguntar, o sea, buscar información, indagar, saber, ¿ok? So then we have where are you from? ¿Se acuerdan que así se llama el nombre de la sección que estamos viendo, right? Hey, where are you from? ¿De dónde eres? El where nos va a
denotar lugares, places, okay? So where are you from? Hey, I'm from El Salvador, right? So where sería dónde? Oh, I'm from Canada. ¿Dónde? Then we have, how are you today? Mire la pregunta que yo le hago a usted al inicio. ¿Cómo está hoy? ¿Cómo se encuentra? Right? So este how es el que me va a denotar manera, ¿ok? Como proceso, ¿ok? Como una, ¿cómo? ¿Verdad? Hey, ¿cómo estás? Right? How are you today? How you feel? ¿Cómo te sientes? ¿Ok? So... ese sería el how. Mire aquí, how are you? Oh, I'm just fine. La pregunta que yo le hago a usted casi siempre, ¿ok? So, who's that? El who, mire, es para persona. El who es usado como para decir, quién hizo tal cosa o quién es fulano, ¿verdad? El who sería como quién. Who's that? ¿Quién es? Oh, he is my brother. Ok, so who es una persona o varias personas. Who are they? ¿Quiénes son ellos? Who are they? ¿Quiénes son ellos? Ok, then we have how old is he? Ok, creo que el día de ayer mencionamos esta pregunta. How old are you? Hey, I am 20 years old, right? So in this one, how old is he? Están preguntando la edad de él, right? So how old is he? Ok. So, este how igual, ¿verdad? Mencionamos que va a denotar este proceso, una explicación. Let's see, what's he like? ¿Qué entiende usted con esa pregunta? What's he like? Uh-huh. Es como decir... What? I'm sorry. Es como decir que te gusta. Que te gustan. Hmm. No, por eso me... ¿Preguntar eso cómo está la otra persona? ¿Cómo es? Sería como... Ah, por ahí, alguien lo dijo por ahí, medio escuché. ¿Cómo es ¿Cómo él? Es... Ok, so what's he like? El, nosotros vemos el like y inmediatamente viene a mi mente el verbo que me gusta, ¿verdad? Pero... si usted investiga la palabra like, no es solo un verbo. También puede formar, usarse como un adjetivo. En este caso, se está usando como objeto directo dentro de la pregunta. ¿Ok? Porque acá el verbo to be is sería el sujeto. Perdón, sería el verbo y he sería el sujeto. What is he like? Si yo le pregunto a usted, hey, how is he like? He's very nice. Le estoy preguntando cómo es él, cómo podría ser una descripción física o podría ser una descripción de personalidad. Mire, he's very nice. Ah, él es bien tranquilo, buena onda, ¿verdad? O usted puede empezar a describir. Ah, he is tall, he's short, he's fat, he's friendly, he's nice. ¿Ok? So, en este caso, por ejemplo, yo le voy a escribir aquí en el chat para que tome nota y no se le olvide. Si yo le pregunto a usted, how is your mom like, por ejemplo. So, si yo le pregunto a usted el día de mañana, how is your, espérame que aquí hay un error. How is your mom like, ok. Si yo le pregunto a usted mañana, how is your mom like, yo no le estoy preguntando que qué le gusta a su mamá. Yo le estoy preguntando que cómo es su mamá. Entonces usted me va a empezar a decir, ah, look, she's really friendly. O she's very angry. Viene usted y me dice, ah, she's tall, she's short, she's a little bit fat, she's really thin, ¿ok? So empieza usted a describir a la persona. Puede ser apariencia física o puede ser sentimientos, como la persona es, amigable, enojado, triste, ok. So, no se le olvide, si mañana yo le pregunto, how is your mom like, no me vaya a decir que a ella le gusta el sorbete, ¿verdad? Porque no le estoy preguntando qué le gusta a ella, le estoy preguntando que cómo es su mamá, que usted me haga una descripción de ella, ok. So, y aquí está el apóstrofe, mire cómo yo digo, just.
que sería lo mismo de who is, right? So, who are they? Mire lo que le decía, ¿quiénes son ellos? Oh, they are my classmates. Where are they from? ¿De dónde son ellos? They are from Rio. And look at the last one, mire lo que acabamos de mencionar. What is Rio like, okay? So, ¿cómo es Rio de Janeiro? Ah, it's a very beautiful place, okay? La respuesta me está describiendo el lugar, okay? So, because of the time, so no vamos a escribir muchas oraciones de momento. Vamos a hacer primero este ejercicio, okay? So, in this exercise, we are going to complete the WH questions and then we are going to review together, okay? Déjeme crear los grupos aquí rápidamente. Vamos a asignar tres grupos porque sé que hay algunos que están de oyentes y si hago el grupo muy pequeño, pueda que le toque solo con oyentes y le toque trabajar solo. Entonces, mejor lo voy a crear así tres grupos y nos ayudamos, ¿ok? Ahí el grupo de WhatsApp, deje ver, le voy a enviar la captura de este ejercicio para que este, si no tiene el manual, deje mirar. Bien, ahí le voy a enviar al grupo de WhatsApp. Vamos a completar estas oraciones. Perdón, son mini conversations, right? So ahí creo que ya cayó. Okay, so let's do it in the group. Piense ahí cómo sería la pregunta, vea la respuesta, vea el sujeto para saber el verbo que usted va a utilizar del verbo to be y cuál es la WH question que le corresponde, ¿ok? So, ¿está clara la indicación qué es lo que vamos a hacer? Yep. Sí. Yes. Okay, so I will give you 5 minutes, okay? En 5 minutos regresamos.
Okay, so welcome back. Let me share the screen one more time. Creo que había un grupo ahí que este, el otro, no, este es. No lo terminaron, creo yo, ahí hubo un grupo, pero mi modo, ¿verdad? El tiempo se va rápido y no nos podemos quedar demasiado porque no avanzamos. Entonces, mi modo, ojalá no le toque la que no se completó, porque si no le va a tocar ver cómo la va a completar. Bien, so let's see, veamos, había que ver cuál es la pregunta, o sea, ahí está la respuesta. Entonces usted tiene que formular la pregunta que haga juego con la respuesta que ya tenemos, ¿verdad? So, let's see, veamos. Voy a hacer un poco más grande acá para ver que está un poco mejor. So, number one, conversation number one. Let's see, Romeo Antonio, you are letter 8. And let's see, Catherine Yvonne, you are letter B. Vamos a ver. Romeo and Catherine. Ajá, Romeo, Antonio, Catherine, Yvonne. Aquí estoy. Okay, Lux, what's up? Oh, he's a new student. What's his name? I think his name is Jian Qiu. Jian Qiu, where are he from? He's from China. Mm-hmm. Romeo, vamos a ver, me llamó la atención aquí su pregunta. Repítame la pregunta acá donde dice Jian Qiu, ese es el nombre de la persona, ¿verdad? ¿Cómo me dijo la pregunta? Where is he from? Ah, ok. Ahora sí me lo dijo bien. Es que hoy que me dijo Art, me asusté. Pero bueno, ahí estamos, Romeo Antonio. Me espantó un poquito usted, pero ahí estamos bien. Nice. So, let's see. Ajá, it says, look, who's that? Oh, he's a new student. Ok. Y aquí como ella da... Yo creo que el nombre de él es fulano, right? So, la pregunta sería, what is his name? No el suyo, el de él, right? What is his name? Ah, I think his name is Jian Qiu. Jian Qiu, y ahí mira, la respuesta dice que es de China. He's from China. Ah, entonces, where is he from? Okay, where is he from? Where is he? ¿De dónde es él? Ah, he is from China. Okay, very nice. Let's see. Conversation number two. Let's see. Victor Manuel, you are letter 8. And let's see. Creo que ya le pregunté a todos los que tienen cámara. Karina Elizabeth. Karina Elizabeth, B, letter B, please. Number two. Es de donde se quedaron ellos, ¿verdad? Número dos, literal A, y ella es el literal B. Where are you from? Sarah, where are you from? I'm from Turkey, from Istanbul. What is Istanbul like? Istanbul is very old and beautiful. What is your last name? My last name is Erdogan. Okay, perfect. Very good. Sarah, where are you from? Right, where are you from? Hey, I'm from Turkey, from Istanbul. Okay, y aquí lo que mencionamos, right? How is Istanbul like? ¿Cómo es esa ciudad de Estambul? Está preguntando que la describa, ¿verdad? Oh, Estambul, it's a very old and beautiful. And at the end, viene él y le pregunta, and what is your last name, ¿verdad? Oh, my last name is Erdogan, right? So, there you go. Ahí estamos bien. So, let's see the last one.
Conversation number three. So let's see. Dora Stephanie, you are letter eight. Steven Miranda, so B, letter B. No, no, Misa, ahí sí le quedó bien, bien mal. Vaya. No, vaya, no se preocupe. Ayúdele a Alexis Alberto. Letter B. Go ahead, Dora Stephanie, you are eight. Dora? Hola, hola, hola. Escucha. Go ahead, please. Dice, hi, John. How are you? I am just fine. My friend Carolina is here this week from Argentina. Carolina? I don't know her. How is she like? She's really pretty and very smart. How old is she? She's 18 years old. Okay, okay, perfect, nice. Hi, John. How are you? I'm just fine, my friend. Caroline is here this week from Argentina. Caroline, I don't know her. No la conozco, le dice él, ¿verdad? Entonces viene y le dice que le describa. How is she like? ¿Cómo es ella, right? Oh, she's really pretty and very smart. And at the end, how old is she? ¿Cuántos años tiene ella? How old is she? Oh, she's 18 years old. Okay, nice. Creo que estamos bastante bien, right? Bastante bien. So, de tarea, por favor, escriba usted una pregunta con cada WH question, okay? De la imagen que yo le mandé. Una pregunta con what, pero escriba otra, ¿verdad? No de la misma que hemos estado poniendo acá. Busque otra pregunta que vaya con what, where, how, which, who, okay? Para que mañana podamos iniciar leyendo nuestras propias sentences, questions, okay? So, let's continue, okay? Let's continue. We have these descriptions right here, okay? So, these ones are adjectives. Voy a hacer un poco más pequeño. So, adjectives son adjetivos, como en español tenemos adjetivos, right? Que decimos que el adjetivo es la palabra que describe al nombre. Usted dice el perro negro. Negro es el adjetivo del perro. Usted dice el carro nuevo. Nuevo es el adjetivo de el carro. O sea, eso es en español. So the same in English, right? The same in English. The adjective is the word that describes the noun. Okay. So let's see. These ones are adjectives that we can use to describe. Por ejemplo, si mañana yo le pregunto, how is your mom like? Usted puede ocupar de estas frases para describir cómo es su mamá, porque ya dijimos que no me va a decir lo que a ella le gusta, sino que usted viene y hace una descripción de cómo es la persona, ¿ok? So, let's see. We have the first one right here. He is really tall. He is really tall. ¿Qué quiere decir he's really tall? Él es realmente alto. Exacto, es bastante alto, o sea, es bien grande, ¿verdad? He is really tall. Y ve la imagen usted, que él es bien alto. Then we have the opposite, right? El opuesto, he's short. Mire ahí la imagen, él es pequeño, ¿verdad? He's short. El opuesto de tall, okay? Now, we have this one. She's a little heavy. ¿Cómo traduciría usted? ¿Cómo entiende si yo le digo, hey, she's a little bit heavy? Ella es un poco pesada. Un poco pesada. Si yo lo hago, digamos, la traducción textual. Pero en este caso está hablando de que ella es rellenita. Así decimos nosotros, ¿verdad?
Usted tiene confianza con la persona, ay, vos sos gorda, ¿verdad? Pero eso es pesado si usted no conoce a la persona, ¿verdad? Usted le va a tratar de decir de una buena manera que está gordito, ¿verdad? Que está rellenito, que está ahí bien alimentado, right? So she's a little heavy. Ella es rellenita, ella es un poco gordita, ¿ok? Then we have the opposite, she's thin. Ella es delgada, ¿verdad? Este sería el opuesto, que ella es delgada. Now, she's really friendly. ¿Qué dijimos que era friendly? Amigable, amistoso. Amigable, amistoso, así bien contenta, ¿verdad? She's really friendly, ¿ok? Bien contenta, bien amigable. Okay, now we have these ones. He is handsome. Okay, este adjetivo de handsome es para un hombre. En español creo yo que es diferente, porque en español yo digo que bonito, bonita le digo a una mujer, ¿verdad? Y al hombre le digo guapo, bien parecido. Handsome sería como bien parecido, apuesto, ¿verdad? El hombre, handsome. En inglés, a un hombre no le diga pretty. Igual a una mujer no le diga handsome, right? En inglés, el pretty es como bien femenino. En español, no. Usted dice bonito, bonita. Guapo, guapa, ¿verdad? O sea, es normal. Pero en inglés, el handsome es uno ve a un hombre o se imagina a un hombre. Y el pretty, uno imagina una mujer, right? So, she is very pretty, okay? He is handsome and she is pretty. Now, they together, usted me dice, no, pero si yo quiero decir que los dos son guapos o que los dos son bonitos, ¿cómo hago? Sería aquí. They are good looking, okay? Good looking es como de buena, de buen ver, ¿verdad? De buen... o sea, parecidos, no sé cómo decimos en español eso, pero bien parecido, bien apuesto, bien, ¿cómo dice? Ok, ajá, a ver, sí, ¿verdad? Entonces ese sería el good looking, hacen un buen match, una buena pareja y bien coquetos ambos, right? So it's, they are good looking, okay? Now, the next one, it says she is serious, okay? So look at the face, her face. Ella es seria, ¿verdad? She is serious. Then we have the other right here, like the opposite, right? It's funny, es un payasito, right? Es divertido. He is funny, or he's funny. Then we have this lady right here. She's a talkative. Talkative. ¿Qué adjetivo sería talkative? Hablantina, podría ser. Excelente. Parlanchina, platicona, perica, dice usted en español, para que no se calla. Ok. So ese sería el adjetivo, talkative. Ok. Yeah, it's true, Rolanda. Iba a estar soñando con el cloud. Ok. So, let's see. Talkative, ¿verdad? Una persona que habla mucho. Then we have the opposite. He's quiet. Él es callado, ¿verdad? Lo opuesto del que es un parlanchín. El quiet, right? Alguien calladísimo. He's quiet. No me vaya a decir quit, ¿ok? Quiet. He's quiet. Then we have the last one right here. She's shy, ¿ok? ¿Qué sería un shy? Tímida. Ok, yeah, that would be tímida, ¿verdad? Así como penoso, dice usted, es que es bien penosa, es bien penoso, todo le da pena, right? So that would be shy, ok, she is shy, he is shy, ok, so questions, ¿estamos bien aquí? ¿Hay alguna palabra que no haya comprendido? Todo claro. Ok, perfecto. So, entonces, cuando le digamos a usted, hey, how is your brother like? ¿Cómo es su hermano? Ah, he's very handsome, right? He is a very talkative. He is tall. He is a little bit heavy. He is a talkative guy. So usted viene y estas son los adjetivos que usted puede utilizar
para hacer la descripción de algo o de alguien, ¿ok? So, y aquí, ¿verdad? Los clasifica por personalidad y apariencia, ¿ok? Pero eso estaría como de más. Ok, so we are going to continue with the new section, ¿ok? So we have like 4 minutes. I'm not wearing boots, ¿ok? So este es un nuevo tema, vamos a hablar de vestuario, ropa, ¿ok? Y vamos a ver un nuevo vocabulario, pero no se olvide de las WH questions, ¿ok? So, en la plataforma creo que hay un ejercicio, bueno, creo que de hecho hay 2 ejercicios donde usted tiene que ir colocando las WH. Eso es bien importante, lo va a seguir viendo en los siguientes módulos porque las WH questions las va a ver siempre. Lo único que el manual le va a ir agregando poco a poco las otras que no están, pero yo ya se las mandé, ¿verdad? Para que por lo menos usted tenga la idea de que hay una, por ejemplo, una WH that says who's, right? Who's. Esa de who's, I'm sorry, which, por ejemplo, no la tenemos aún en el manual, pero en la imagen que yo le mandé, sí, ¿verdad? ¿Cómo usaría usted el WH which? ¿Una idea? Which of these? Ajá. Espéreme. Ajá, which. El which dice acá que es para una opción, ¿ok? Cuando usted tiene la opción de escoger, por ejemplo, si yo le digo a usted, which is your favorite color? Mire, ¿cuál es su color favorito? O sea, colores hay un montón, pero usted tiene que escoger. So, which is your favorite color? Ahí la respuesta, my favorite color, oops, my favorite color is, right? Usted dice un color, pero si usted me dice, no, es que mire, a mí me gusta el verde, el blanco, el morado. Ah, my favorite colors, that would be plural, are, ¿verdad? Y ahí vengo y digo 2, 3, 4, todos los que me gustan, ¿ok? So, así más o menos usted puede hacer sus oraciones, sus preguntas de WH para el día de mañana, ¿ok? So, please, no olvide que estamos trabajando en la plataforma sección 4 y prácticamente la sección 5, ¿ok? Creo que por lo demás estamos bien con la asistencia, los que están abajo del 40, no falten, ¿verdad? Si usted está abajo de un 40, no falte las secciones que hacen falta, prácticamente son 6, porque debería de estar ya muy por arriba del 50. Bien, so I need to validate the attendance antes que se vayan, nada más deje ver por acá un parcito que no respondieron la asistencia, confírmeme si hay ingresado. Dora, no, let's see, Elida Beatriz. Eric Anderson, Floridalia, José Isaías. Present. Hey, nice, José Isaías, siempre conecte, se oiga. Let's see, then we have Marvin Alberto, Marvin no ha venido. Present. Marvin, ¿y qué se ha hecho, Marvin? ¿Hoy no se dejó mirar? Le escribí directo un mensaje. De verdad, es que mire, sí, tengo un montón aquí de mensajes pendientes, pero créame que aunque sea la medianoche le voy a contestar. Pero lo bueno que aquí está, Marvin, ya decía yo, porque usted siempre tiene cámara. Thank you. Y lo importante, miren, cuando usted vaya a faltar por lo que sea, mire, usted mándeme un mensaje, aunque sea a la medianoche, yo lo voy a mirar. Mándeme y dígame, soy fulano de tal grupo, mire, esto me pasa, ahí voy a estar.
para no perder la asistencia. Yo ahí voy a estar, pero mire, tengo que hacer esto, 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 o lo que sea que le toque, right? Pero avíseme, así yo valido con que usted esté ahí de cuerpo presente, yo le pongo la asistencia y no le va a afectar. Pero si usted no viene y usted dice, no, es que me tocó trabajar, está bien, trabaje, pero métase ahí descabullido, ¿verdad? Quizás solo entre para que aparezca ahí en la grabación que ha estado, para que no pierda el porcentaje de la asistencia, porque si no llega al 80, yo se lo he dicho desde el principio, yo no puedo hacer mucho, pues, o sea, yo podría, no, si fulanito, pobrecito, ¿verdad?, que pase, pero como si yo no puedo mover números, ¿verdad?, no puedo yo hacer lo que usted pase, entonces ahí es un problema, ¿ok? Así que tómenlo en cuenta, yo sé que por trabajo, una enfermedad o algo le puede pasar, pero conéctese, ¿verdad?, ahí, aunque sea en su teléfono, métase, y ya mándeme un mensajito y ya yo voy a saber que usted le pasó X cosa. Okay. So now, yeah, time is over. Okay. So we have class tomorrow, the same time, the same date. Thank you for your time and your cameras, para los que mantienen cámara encendida. So see you tomorrow. Okay. So bye bye. Good night. See you tomorrow. Good night. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Thank you.